A 10 kilómetros al norte de Arica, en la playa Las Machas, nos encontramos con el humedal del río Yuta, un paisaje inigualable que se origina gracias a la permanente humedad de sus suelos, los cuales son regados por el mar, el río, y el afloramiento de aguas subterráneas. Aquí podemos diferenciar cuatro tipos de hábitat: la orilla de la playa, lagunas de baja profundidad, la desembocadura del río cuyas aguas se encuentran con el mar y las extensas zonas de matorrales y pastizales, con especies como la chilca, gola de zorro, junco y totora. Todos estos lugares son aprovechados por las aves para descansar, alimentarse y nidificar. Este es uno de los ecosistemas costeros más importantes del norte de Chile. Además, durante el año podemos observar al menos 147 tipos de aves, aunque muchas de ellas lamentablemente se encuentran en algún grado de vulnerabilidad. La mayoría de las aves son migratorias, es decir, han volado miles de kilómetros para venir a este refugio natural. Hay especies que vienen del hemisferio norte e incluso desde Alaska. Otras, en cambio, descienden de las alturas de la cordillera de los Andes. Estas representan el 40% de todas las aves migratorias que arriban al país. Para algunas de ellas, el humedal es una zona de parada y descanso, donde aprovechan de reponerse y seguir su rumbo hacia el sur aunque en el humedal también hay aves que viven allí permanentemente, las que probablemente podamos observar en diferentes épocas del año. Estas representan un tercio de todas las especies reconocidas en Chile. Por otra parte, algunas aves arriban al sector para nidificar, es decir, anidan y crían a sus polluelos. A pesar de ser un lugar esencial, para la conservación de la biodiversidad del planeta, de sus 270 hectáreas de extensión, solo 36 están protegidas. Esta pequeña superficie fue declarada como santuario de la naturaleza y es administrada por el municipio de Arica. En este refugio se concentra el 70% del total de aves y el 90% de las migratorias. El resto del territorio es propiedad privada y cada vez es más evidente su deterioro. Por ser un ecosistema tan frágil, te invitamos a cuidar el humedal. Si vienes, respeta las normas y señaléticas. No vengas con perros y transita por los senderos habilitados, ya que si pisas en otro lugar, es posible que lo hagas sobre algún nido. Si ves a alguien dañándolo, te recomendamos que lo denuncies. Si todos cuidamos el humedal, las futuras generaciones tendrán la oportunidad de seguir disfrutando de este hermoso paisaje.